Yo sé, sí. Yo sí, Comparé y por sí. primera vez en la historia del Buen De Fin, los 9 años que tiene el sí, Buen Fin. compré algo, sí. Y ¿Nunca habías podemos comprado nada saber. en el Buen No, Fin? no. Mira. Yo nunca he dejado de Y lo comprar. compré. No me No, hagan hablar, yo no sí me hagan soy hablar. parte de las estadísticas. No, lo compré porque tenía que comprarlo. Pero además, no lo voy a pagar yo. Entonces, ¿fueron los Bueno, puntos o...? no, Pues no, nada no, más nos no, no, no. dejas así. Ay, Oye, nos deja yo sí anduve picados, Ale. comparando precios. Sí había lugares que noté que incrementaron el precio para poner el descuento, que no era descuento, y entonces no lo compré. Pero había otros lugares que sí aproveché buenos descuentos. Sí. ¿Cómo están las Pues estadísticas? ya hay datos preliminares. Ayer por la noche la Concanaco nos comentó sobre cómo se comportó en los últimos 2 días, porque le faltaba Ajá. todavía el último hacer la Sí. cuenta. Pero bueno, los datos preliminares es que en los comercios vieron una mayor afluencia de entre 20 y 30%, sobre todo en las ciudades de Ajá. Guadalajara, en las ciudades de Monterrey, O la sea, Ciudad de con todo México. y estancamiento económico, con todo y cero crecimiento, con todo y despidos, con todo y todo, la gente salió a comprar. No, Es espérame, que, es salió a que, ver, primero, sí, el fíjate, Elvira. 20% a 30 fueron más. De ventas, ellos estiman que aumentó 5%. O sea, no tanto como a lo mejor esperaban. ¿Por qué ¿Sabes qué aumentó? era? Yo siento que mi sondeo ahí en las filas, mucha gente decía que querían aprovechar que estaba meses sin intereses, que esas promociones a veces no se las daban en otro momento, o 3x2 y que te vas un artículo más, un poco Un poco rebajado, sin rebajado. que fuera la súper oferta, ¿sabes? 5% pues es muy poco realmente, Pues digo. cómo está la economía, La sí. Si Concanaco antes. fue bastante optimista, Ale, pero realmente en otros años hemos visto un crecimiento superior al 10%. Ajá. La gente, como decíamos, pues bueno, sí fue a mirar, a observar el irresistible fin que lanzó, por ejemplo, Walmart y que quiso, pues, salir primero que los demás, ¿no? Tampoco fue tan exitoso. ¿En qué sentido? En que, pues, finalmente el consumidor se esperó para comparar precios, ¿no? Es por un lado. Por el otro lado, también vimos que hubo de todo. Hubo una persona que, por ejemplo, vio que una pantalla, en lugar de decir 15 mil pesos, decía 1.500 pesos y pidió 15 pantallas para llevar. No me digas. Ahí estaba la Profeco y le dijo, pues ni modo, le vas a tener que cumplir a este consumidor que El precio. finalmente el precio dice así. Entonces le Claro, lo que está tocó marcado es lo que está lo que marcado. está marcado. Otro le tocó de disfraces que le costaron 5 pesos, ¿no? Wow. Cuando era de 500 pesos, pero pues el punto y la coma son bien Uy, importantes, bueno. bien importantes, ¿no? Otro de, bueno, fueron también en la plataforma tecnológica que puso a disposición la Concanaco, 800 mil productos fueron los que se compararon. Esto, pues digo, es relevante también. Y entraron más de 900 mil comercios al Buen Fin en todo el país, ¿no? Claro, Walmart no. Fíjate que yo comparé, pero desde semanas antes. Ajá. O sea, yo fui hace como 2 semanas a ver lo que quería comprar, que además no era una cosa así baratita. Lo fui a ver, escogí, más o menos me dio una idea, y luego regresé para ¿Y aprovechar los descuentos. Y sí, tampoco es una así que tú qué digas, era el uy, qué 10%? bárbaro, ¿cuánto? No, como 30. 30. Como 30. Sí. Pero había lugares que sí había más descuento. O Mira, sea, sí era también. buscarle, buscarle. Yo me di cuenta que fui a las tiendas varios días. Viernes y sábado yo noté menos gente. Como que todo el mundo andaba viendo, nada más. Y sábado y domingo, perdón, domingo y lunes, fue unas filas Impresionante, impresionantes. sí. Y también hubo comercios que no fueron tan leales, me tocó verlo. Personalmente, por ejemplo, revisé sobre todo las de la industria de la construcción, que es al Ajá. sector que más le ha pegado, ¿no? Decían, subió, ponían el precio dobleteado, si costaba 3 mil pesos, ahora estaba en 6 mil y te dejo el 50% de descuento. Dices, ay, no seas tramposo, ¿no? Porque realmente costaba, en todo el año cuesta 3 mil pesos, por así decirlo, ¿no? Pero sí vi que fue de los sectores que igual se movió menos, la gente dice, pues no hay.
¿Qué tuvo mayor éxito? Sí, la ropa, los zapatos, pero vi que hicieron muchas ofertas hoy también, no solo de pantalla, sino también de lavadoras y te hacían el combo. Televisión, refrigerador, llévese todo. Yo compré una cosa de línea blanca. Ajá, ok. Dijo Alejandro que tenía mucho que lavar. Se me hace que fue una lavadora. No fue lavadora. ¿Y si te tocó buen precio? Sí, me tocó buen precio, sí. Pero estuve así, muy tentado a comprar una vajilla. ¿Una vajilla? No, yo sí compré ropa, maquillajes, de todo. Sí, ¿no? Una vajilla, que sí cuesta una lana. Sí. ¿Y al final lo compraste o no lo compré? No la compré. Bueno. Me siento orgulloso de mí mismo porque no la compré. Yo también me resistí, dije, voy a esperar un poquito. Yo sí soy parte de las estadísticas. Muy bien, Ana. Yo sí aproveché el buen fin. Pues bueno, lo que esperan es que supere los 118 mil millones de pesos este buen fin. Estos son los datos preliminares, pues vamos a ver el fin de semana, a ver qué nos reporta finalmente la Concanaco, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno. Y a ver cómo nos va con las tarjetas de crédito. Con las tarjetas de crédito. Y a ver si nos crédito. Cumplen con lo que decían del 10%, del 15%, bla, 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 después de tus compras. Ah, y un dato interesante, ¿no? La mayoría de las personas, por así decirlo, del 100% de las personas que fueron al Buen Fin, 80% lo hicieron con tarjeta de crédito. Yo. 80% con tarjeta. Sí, yo también, yo pagué con la tarjeta. Yo, por eso te digo, a ver si nos cumplen, eso luego hay que checar. Hay que checarlo. ¿No? Que los promociones y cuánto se devuelve. Bueno. Exacto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Pórtense muy mal.